Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy me los voy a llevar a hacer algo de lo que hago. Me van a acompañar. Actividades. Vamos a comenzar. Hago no hay mucho, pero pues de algo sirve, ¿verdad? Todavía me faltan unas cosas. Ahorita vamos a ir a otra tienda porque todavía me faltan unas cosas, ya que tenga todo completito. Entonces se los voy a mostrar todo completo y así para que lo miren. Deténme esto, Daniel. Hola, ¿cómo están todos? Me lleva esto para adentro. Espérame, aquí había otra cosa que iba a hacer. Este ten. Y había otra cosa. Mira, ten ponlos allá adentro. ¿Cómo están? Me los voy a llevar a hacer. Algo diferente vamos a hacer. Preguntarán qué andamos haciendo. Bueno, pues esto es algo de lo poquito que me toca hacer. ¿Qué más? Lo voy a poner. Bueno, de este lado. Vamos a ir a entregar esto. A ver si nos permiten grabar, ¿eh? Pero si no, pues ni modo. Se las debo. Pásame otra. Algo pequeño, pero con el corazón. ¿Sí? Son unas pequeñas despensas para las personas mayores. Como les había dicho allá en otro video, hay mucha gente. Bueno, no mucha gente necesitada, sino
sino personas mayores. A una de ellas ya las conozco. Las conozco muy bien. ¿Okay? Es una pequeña despensa que ya desde cuando la estábamos planeando, pero... Pásame otra caja. Nos vamos a Costco a agarrar estas cajas. Les platicaba que era un pueblito muy, muy pequeño. Muy pequeño, toda la mayoría de la gente trabaja en el fin. Así que nosotros nos enfocamos en las personas mayores, no en las personas jóvenes ni nada de eso. Pura persona mayor. Y enseñándoles a los hijos que tienen que ser poquito amables con la gente. Así que... Ya está, mira. Poco vamos a ir poniendo más y más. Esperemos en Dios poder ayudar a toda la gente necesitada. Ya se nos hizo un poco tarde, pero apenas está bien. Pásame otra de las, pásame de las chiquitas. ¿Sí trajeron todas las que les dije? Porque creo que me van a hacer falta. Sí, creo que me van a hacer falta. Hay unas muy grandes, otras muy pequeñas. Oh, no, ya. A unas no les eché. Oh, no, sí, está bien. Acá está otra. Gracias a Dios, no damos porque tenemos, sino porque sabemos lo que se siente no tener. Así que está difícil la situación, más en estas fechas. Tantos recuerdos que tenemos nosotros de... De estas fechas tan inolvidables. Que siempre para estas fechas nos quedábamos sin dinero. Ya me hizo falta una. Solo me falta una caja. Se me va.
no los tapo, espérenme poquito. Acá está. Era esto. Ahí está. Y me falta. Esta ya tiene, esta también. Esta también. Esta. Ahí está. Listo. Ahora sí. Ya nos vamos. Acompáñenos. Bueno, pues acompáñenme, miren. Esto es lo que les voy a dar. Lo más indispensable, que es azúcar, arroz, frijol, sopa de fideo, avena, sal, aceite. Ahorita nada más puse, completé para 10, pero esperemos en Dios y nos siga bendiciendo más, y pues que nos dé a todas las personas, que 50, 100, 200, ¿por qué no? Todas esas personas mayores, que hay muchas que ya ahorita ya no trabajan. Hay unas personas de 90 años y todavía bien, escuchan bien, se ponen a platicar conmigo, y yo digo, híjole, si yo que tengo 15 ya me duele todo, imagínense a los 90. Así que gracias a Dios nos bendice, y pues a dar poquito de lo que nos da, porque no regalamos porque tengamos millones ni nada de eso, sino porque se siente tan feo el no tener, y más con hijos, híjole. Por eso lo hago, no porque ni que tenga los millones, ni que quiera ser más que los demás, simplemente que así soy yo. Desde que conocí realmente lo que Dios quería para mí, y cada cosa que me pone en el corazón, la verdad, trato de cumplirlo. Que a veces nos descarrilamos, ¿verdad? Pero pues ahí andamos todavía andamos siguiendo el caminito, con la bendición de Dios que nunca nos deja. Así que vámonos, acompáñenme a ver si se puede grabar. ¡Nada! ¿Qué? Nada, nada, ¿qué? Nada ando vendiendo. ¿Luego? Ah. ¿Andas regalando despensas? Ando repartiendo leche. ¿Despensas? Sí. Ah, ya. Okay. Poquito. Hey. Grábale para allá y para acá, para este lado. ¿Qué traes?